asunto del señor joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a mí. Está como para decirle yo por qué. Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta? ¿Pensabas de que no iba a suceder nada? Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya. Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo del asunto. ¿Y qué se ganó con la reforma energética? Nada, al contrario, se perdió. Entregaron esos sobornos para que se aprobara la reforma energética y resulta que se entregaron concesiones para que algunas empresas hicieran jugosos negocios en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Pero qué ganaron los ciudadanos? Repito, nada, perdieron. Porque a partir de esa reforma aumentaron los precios de las gasolinas, del gas, de la luz. Se puede probar. Entonces, esa corrupción no se debe de permitir ni en el gobierno federal, ni en el poder legislativo, ni en el poder judicial, ni en los gobiernos estatales, ni en los gobiernos municipales. Y es cierto, antes había una campaña y había financiamiento. Si se trataba de ayuntamientos, de presidencias municipales, la delincuencia financiaba. Y pedían la Secretaría de Seguridad Pública. Luego le subieron a la Secretaría de Obras. Y luego ya de plano al presidente municipal, a su servicio. Pero eso es en cuanto a la delincuencia organizada, pero en cuanto a la delincuencia de cuello blanco, lo mismo. Esto que estamos hablando de Lozoya fue dinero para las campañas también. Entonces, en todos los casos hay que recomendar de que no se permita la corrupción. Nosotros no vamos a tolerar la corrupción, sea quien sea. Ya no hay amiguismo, agregaría compañerismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, no hay persecución para nadie.
No es mi fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso. Y si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad. Anaya, pero no echarme la culpa a mí y decir, ya me voy. Sí, le llama mentiroso a usted y que lo quiere descarrilar para la sucesión presidencial. Sí, que como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México. Estoy preocupado primero ahorita porque me tengo que ir, porque hoy vamos a Córdoba, son 200 años de los tratados de Córdoba, nos vamos a encontrar con el presidente de Ecuador en esta ceremonia y por la tarde-noche vamos a tener una reunión en Jalapa para el plan de apoyo a los damnificados por el huracán en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, y mañana vamos a sobrevolar la zona. Entonces, mañana la reunión de seguridad y la mañanera va a ser en Jalapa, Veracruz. Y ya me tengo que ir porque ya no hay avión. Nada más rápido. Usted no es un cobarde, porque así le dijo Ricardo Anaya. ¿Cómo? También me